¿Quién como Dios? ¿Y después de Dios? Acompáñenme con una oracióncita en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Santísima Virgen María, te pedimos que nos acompañes en esta noche a tratar, a hablar de este santo. Te suplicamos tu santa intercesión y que nos guíes en lo que debemos decir, hacer, obrar, actuar. Y especialmente, mamá, que nos enseñes la forma en que debemos amar. Bueno, hoy les voy a hablar de un súper santo. Un santo que, pues, es muy conocido en la iglesia. Es San Francisco de Asís. ¿Quién ha escuchado de San Francisco de Asís? Bueno, ese santo es increíble, tiene muchas virtudes, pero ¿por qué me impacta? Porque es un santo de un amor radical. Hoy en día, nosotros los jóvenes y todas las personas que seguimos a Cristo, ¿qué es lo que necesitamos? Un amor radical, ¿cierto? Porque muchas personas dicen, listo, yo creo en Cristo. Sí, es verdad, creen en Cristo, pero viven en gracia de Dios, van a Eucaristía. Entonces San Francisco de Asís, ¿qué es lo que nos enseña? Nos enseña esto. Ese santo nació en 1182 y su padre se llamaba Bernardoni y su madre Pica. Este santo, pues, al principio era pues desconvertido, ¿cierto? Le gustaba ir a estar con sus amigos, tomar, no le importaba estudiar, derrochaba el dinero de su padre, todo. Y una vez entró en guerra el país de Asís, la ciudad de Asís, con otra ciudad. En esa pelea que hubo entre las dos ciudades, él cayó en prisión, pues él lo tomaron como prisionero. Y él duró un año ahí, pero él lo vivió alegremente, pues a pesar de que era desconvertido, él lo vivió alegremente. Ya después de que salió de esa prisión, ya se fue, pues ya se fue para la casa y cayó enfermo. En esa enfermedad, él aprendió a madurar su espíritu, o sea, comenzó como su proceso de conversión ahí. Empezó a madurar su espíritu y fue con mucha paciencia que la sufrió. Ya de ahí él decidió empezar pues como a ir a luchar. Él decidió ir a luchar en el país, en la ciudad de él, contra la ciudad que estaban en guerra. Entonces listo, él fue y se compró una armadura, pues así, el papá tenía mucha plata, el papá era el dueño de telas, él vendía telas en Asís. Entonces fue y se compró una armadura y se compró un manto hermoso, y entonces él iba todo creído así por la calle, pues mostrando su traje, pues se me fue el nombre, su traje y con su manto. Y en ese momento él vio otro caballero que estaba en el piso, pero no tenía un traje tan bonito como él, sino que estaba pues así todo pobrecito, pues no parecía un caballero. Entonces cuando él lo vio, él le dio compasión de él, y en ese momento él se quitó todo su traje, se lo dio a aquel mendigo, pues aquel caballero que estaba pobre, y él se puso el del caballero. Entonces listo, él se fue para la casa, y esa noche es increíble, chicos, él soñó que entraba en un palacio, y en ese palacio habían muchas armas. Entonces él soñó, esas armas estaban con la cruz ceñida, pues tenían la Santa Cruz. Entonces él soñó, él sentía que una voz le decía, él escuchaba una voz que le decía que todas esas armas eran de él y de sus soldados. Entonces él se fue para la guerra confiado y claro, no, pues ya, voy a ganar la guerra porque todas esas armas son mías, ¿cierto? Entonces él se fue para la guerra, cuando iba, él cayó enfermo otra vez. Entonces él cayó enfermo y él en esa enfermedad escuchó una voz que le decía, sigue al amo y no al siervo. Entonces ahí él como que, pues él quedó sorprendido y comenzó su proceso de conversión. Él pues fue súper radical, él dejó todo, ya empezó su proceso de conversión, ya dejó a sus amigos, ya no tomaba trago, pues todo. Pero en ese proceso, como en la vida espiritual, también él tuvo una caída. Él tuvo una caída y él... Bueno, él tuvo una caída y él se desconvirtió otra vez y ya después se levantó. Y se levantó, y es increíble porque ahí él entendió algo, que las batallas espirituales se ganan con mortificación y ayuno. ¿Cómo se ganan las batallas espirituales? Más fuerte. Y entonces ahí toda la gente del pueblo lo veía y decía, este qué le pasó, este está todo ensimismado, este está enamorado, no sé qué. Y él por todo el pueblo, por así, por toda la ciudad y así, se le iba gritando, me voy a casar, estoy enamorado, me voy a casar con la mujer más linda del mundo, con aquella doncella que ustedes no conocen. Y adivina quién era ella. Era un loco enamorado de la Virgen María, aunque en sus libros no hablan mucho pues como de su devoción. Pero él era enamorado de la Santísima Virgen María. Pues, les voy así a resumir.
Ya después él comenzó pues a ayudar a los pobres, a darle cositas, pues ayudarlos físicamente, con ropas, con comidas, con todo. Y una vez fue y vendió todo lo de su padre, vendió muchas cosas de su padre, telas, todo para ayudar a los pobres. Y su padre se enteró porque él ya empezó a vivir pobremente, él ya pues, él vivía ya con unas sandalias, vivía con ropa pues normal, pues ya no como rico como era el papá, pues cierto, porque el papá tenía dinero. Entonces el papá se dio cuenta de eso y para el papá era como una vergüenza, pues yo tengo todo, mi hijo no tiene que pedir nada y ¿cómo así que está pidiendo eso? Entonces el padre fue y le dijo, o viene y se viene a vivir conmigo o renuncia a todo, y se lo llevó para la casa, chicos, impresionante. Lo encerró en una pieza y le puso grillos en los pies y lo encerró y le dijo, renuncie a eso, renuncie a esa locura y se queda acá viviendo con nosotros. Y adivinen el que hizo. Él no renunció, él siguió y la mamá le abrió la puerta cuando el papá no estaba para que él se fuera otra vez. Y él se voló y él siguió y el papá fue y lo volvió y lo buscó. Pero entonces esta vez lo hizo ante un obispo y le dijo, mire, él vendió todas las cosas que son mías y las dio para la iglesia. Entonces el obispo le dijo que tenía que pues devolverle todo al padre, que porque la iglesia no quería nada que no fuera bien habido, pues porque le había robado al papá. Entonces San Francisco así renunció a todo y le dijo, desde ahora renuncio hasta ser tu hijo y ahora solamente diré Padre nuestro que estás en los cielos. Y ya ahí comenzó su vida de pobreza total, empezó solamente ahí. Después le regalaron un mantico café, lo que vemos en la imagen de San Francisco, así es que él tiene una túnica café ceñida con un rosario en la cintura y un Cristo, y haciendo toda su vida pobremente. Fue un santo que tuvo unas virtudes específicas pero increíbles, que es la caridad. A todo el que le pedía en nombre de Dios lo ayudaba. Tenía una vida radical, o sea, no le importaba, es que está mi amigo de la universidad, pues en ese tiempo no había universidad, pues qué pena que me va a decir, no, él no le daba pena eso, él mejor dicho, es que las almas son para Cristo. Y él no le importaba eso, ¿por qué? Porque él entendía que el hombre vale ante Dios, no ante los hombres, porque Dios verdaderamente conoce el corazón. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.